avance en la expansión del poder del reino Kan durante su estadía en Calakmul está marcado en la historia de los mayas, pero principalmente en el reino de Mutal, en la ciudad de Tikal, donde hubo un silencio, una pausa, un vacío. En el que se detuvo la continuidad en las edificaciones. Un espacio en el tiempo llamado el hiatus de Tikal. El hiatus, entre Tikal y Calakmul se dan varias batallas importantes. Y el hiatus se refiere básicamente a la zona de Tikal y su área de influencia. Y es que tras batalla con Calakmul pierde la guerra y en Tikal se dejan de tallar monumentos esculpidos. Sin embargo, este hiatus, que se da alrededor del año 500 después de Cristo, lo toma el gobernante de Tikal y tienen un periodo como de pausa en la erección de monumentos. Sin embargo, hay obras importantes como el Templo 5, que aún habiendo perdido en batalla, los sucesores del mando de Tikal siguen mandando señales y símbolos de poder. Es entonces el hiatus, ese siglo y medio aproximadamente, en el que será el esplendor del reino Kan con la ciudad de Calakmul. Todo ello ante el colapso y debilitamiento de su mayor rival. Vemos la máxima florescencia, el máximo apogeo de Calakmul y anteriormente un poco Tzibalché. Entonces, lo que vemos es que el auge del reino Kan obviamente fue a costillas del debilitamiento de Tikal. O sea, la interacción de las dos grandes ciudades es muy clara aquí. Y precisamente cuando el reino Kan, a través de otros aliados como Karakol, derrotan a Tikal en algunas batallas, son derrotas militares, Tikal se debilita, y una de las evidencias que tenemos de este efecto es que en Tikal no hay ninguna inscripción en monumentos por 150 años, que coinciden exactamente con el apogeo del reino Kan. Los reinos perdidos, así lo denominan algunos, ya que se desconoce lo que sucedió en Tikal durante este lapso. Sin embargo, por otro lado, también establecen el auge de otras ciudades aliadas al reino Kan, como Huacaperú y la corona Sácnite. El destino tenía algo más para la historia maya. Tikal tuvo una influencia especial de otra ciudad, Teotihuacán. Muchos investigadores han hablado que de los rasgos arqueológicos que encontramos en Tikal, procedentes de Teotihuacán, algunos autores apoyan la posición de que son grupos teotihuacanos que llegaron hasta las tierras bajas mayas y que establecieron y refundaron un linaje en Tikal. Otros investigadores manejan la teoría o la postura de que son influencias, son el concepto ideológico del centro de México, de la zona de Teotihuacán, el que llega a las tierras bajas mayas y que grupos de poder, grupos de élite, se los apropian y refundan o renuevan. ¿Cuál era el verdadero interés de Teotihuacán en la ciudad de Tikal? ¿Y desde cuándo se encontraba en las tierras bajas? Tikal, digamos, hizo una alianza muy estratégica con Teotihuacán para salir en primer lugar de la mano de Mirador y segundo para sobrevivir y tener esa alianza militar tan potente que era Teotihuacán. Tenemos evidencias de la presencia de Teotihuacán poco más tarde en la cuenca Mirador y jugaron un papel muy importante en el desarrollo de Tikal. Lo interesante es que siempre hablamos de la entrada de Siakak
en 378 después de Cristo, pero hay evidencia de que ellos estuvieron casi 200 años más antes en Tikal también. Había, digamos, embajadas teotihuacanas en Tikal. Mientras tanto, la era de oro de Calakmul, de los reyes Khan, continuaba con un reinado de 50 años, entre los años 636 al 686 después de Cristo, bajo el reinado de Yugnom el Grande, quien mantuvo el poder sobre las ciudades subordinadas, y en un periodo de conflictos intensos entre el reino Khan de Calakmul y Tikal. A Yugnom el Grande le sucedió en el poder Yitzhakak, o Garra Ardiente, a quien la historia le tenía preparado otro destino. Y es que, a tan solo 9 años después de haber asumido como rey de Calakmul, el 5 de agosto del año 695, otra batalla se registraría. Pero el ganador sería ahora Tikal, bajo el mando de su gobernante Hasau Chankawi. Logra Tikal, o los reyes de Tikal, logran salirse del control de Calakmul. O sea, logran liberarse del control de los reyes Khan. ¿Qué Tikal obtiene de esa gran batalla entre el rey de Tikal y obviamente el rey de Calakmul? Por lo tanto, es una historia épica, digna de las historias épicas que nos enseñan de Grecia, de Roma, de Egipto, de China, y creo que sí, la historia de las dos ciudades es una historia que debemos contar. La épica batalla se encuentra registrada en un dintel en el techo del Templo 1 de Tikal, más conocido como el Gran Jaguar, construido precisamente en honor a Hasau Chankawil, gobernante que derrotara a Calakmul e hiciera renacer y resurgir al reino de Mutal, la ciudad de Tikal, algo a lo que algunos arqueólogos denominan la gloria del período clásico.